Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, y... Toluca vs Chivas, donde ver el partido y posibles alineaciones de la jornada 10 de la Liga MX. El Club Deportivo Guadalajara se encuentra preparando su partido ante los Diablos Rojos del Toluca como parte de la jornada 10 del torneo Apertura 2023 a celebrarse en el Estadio Nemesio 10, por lo que se ha podido ver en los entrenamientos en las instalaciones de Verde Valle. Veljko Paunovic prepara la misma alineación que ante Mazatlán, con Víctor Guzmán como titular, mientras que Alexis Vega como suplente. De esta manera, el rebaño sagrado saldría así: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Chiquete, Cristian Calderón, Eric Gutiérrez, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Jesús Brígido y Ricardo Marín. El partido entre Toluca y Chivas, correspondiente a la jornada 11, se llevará a cabo este domingo 1 de octubre en la cancha del Estadio Nemesio 10 a las 12 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la señal de TUDN. En su último compromiso, los Diablos Rojos salvaron el empate 1-1 frente al América en la Bombonera, pese a quedarse con 10 hombres por la expulsión del argentino Tomás Belmonte al minuto 84. El chileno Diego Valdés marcó por los azulcremas al 25 minutos y el uruguayo Maximiliano Araujo igualó todo al 54 minutos. De este modo, los choriceros son octavos con 13 unidades. De esta manera, el Deportivo Toluca saldría así: portero, Thiago Volpi. Defensas, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian García, Maximiliano Araujo. Mediocampistas, Jean Meneses, Marcel Ruiz, Canelo, Angulo, Juan Gamboa. Delanteros, Pedro Raúl, Robert Morales. Por otro lado, el Guadalajara empató 0-0 ante Pachuca en el Estadio Akron. Aparte, adelantó su duelo de la fecha 11 cayendo 1-3 frente al Mazatlán en la Fortaleza. El colombiano Nicolás Benedetti, el panameño Yuel Bárcenas y el venezolano Eduard Bello marcaron por los visitantes, mientras Roberto Alvarado descontó en el tiempo añadido. El encuentro de la jornada 10 estaba programado para jugarse el domingo 1 de octubre a las 12 horas, horario tradicional de los Diablos Rojos. Sin embargo, la Liga MX informó que cambiará a las 5:20. El cambio de horario se debe a que Chivas ha tenido que reagendar varios de sus juegos. Chivas fue goleado la semana pasada por América en el Clásico Nacional y luego empató sin goles contra Pachuca. El rebaño llegó a 14 unidades y de momento es séptimo de la clasificación general.